Hola amiguitos, Dios los bendiga. Hoy quiero compartir con ustedes este lindo día que es el Día de los Niños. El Día de los Niños aquí en El Salvador se celebra el 1 de octubre y no sé en cuántos países se celebra en diferentes fechas, pero este es un día muy especial en el cual recordamos cuánto Dios nos ama, cómo Dios nos tiene en su corazón, así como este, el corazón de Dios. Están los niños, Dios nos ama mucho a todos los niños. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy la payasita Burbujita, así que es mucho gusto para mí poder conocerte y saludarte y poder desearte un hermoso día, una bendición grande para tu vida y tu familia. Y este día, como te decía, vamos a recordar cuánto Dios nos ama. ¿Sabes qué? Si tú eres de El Salvador, sabes que El Salvador es uno de estos países del mundo. Mira, en el mundo hay muchos países, muchos países, pero El Salvador es un país tan chiquitito que si tú no le prestas atención, no lo encuentras porque es muy, muy pequeñito. ¿Cómo saber dónde está? Bueno, está en América. Te fijas acá, en América. Y Centroamérica está acá. Y vamos a buscar El Salvador. Oh, mira, es esta cosita rosadita que está acá. Esto aquí es El Salvador. Ahí está nuestro pequeño país, pero muy hermoso y maravilloso, que lleva el nombre de nuestro Dios, El Salvador. Y quizás muchas personas en el mundo dicen, pero yo no conozco ese país, no sé dónde está, ni siquiera sé si existe El Salvador. Pero sabes que para Dios nuestro país, a pesar de ser muy chiquito, es muy importante. Dios nos ama a todos los países del mundo y aquellos que somos más chiquititos, pues Dios nos ama mucho más porque Él sabe que necesitamos de su ayuda, necesitamos de su amor, necesitamos de su cuidado, porque a veces quizás cuando tiembla así, ¿verdad? O cuando viene mucha lluvia y nos da frío y quizás nos da miedo ver la lluvia y muchas cosas, pues Dios nos está guardando y Dios está ahí con nosotros, ¿sabes? Hay un versículo que quiero enseñarte este día. ¿Sabes cuál versículo es? Yo sé que a muchos de ustedes les encantan los versículos, igual que a mí. A mí me encanta mucho aprender versículos y este versículo está en el libro de Mateo. Vamos a ver, Mateo. Sé que muchos de ustedes quizás tienen ese nombre, es un nombre muy lindo, Mateo. Y en el capítulo 19, 10 y 9, ¿cuántos ya pueden contar? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. 10 y 9. Muy bien. 19 y versículo 14. Muy bien. Versículo 14. Este versículo nos dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Wow! ¿A cuántos nos gustaría tener una corona muy linda, un castillo, vivir donde haya muchas cosas muy hermosas? Porque quizás nuestra casita es chiquitita, quizás nuestra casita es así quizás, no muy bonita aparentemente para nosotros, pero un día vamos a tener una casa muy hermosa en el cielo. Y sabes que Dios dice que es especialmente para ti, para mí, pequeñito, pequeñita que estás en casa, es para ti esta bendición, una casa en el cielo. Dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que si tú eres un niño, una niña, debes saber que Dios te ama mucho. Estás en el corazón de Dios y Dios quiere que tú estés también, Él esté en tu corazón. Que Dios pueda amarte todo el tiempo y tú a Él, y que podamos saber que en el mundo Él nos está guardando siempre. Así que hoy quiero dejarte con este versículo y invitarte a que si tienes una página, puedas hacer un corazón. Vamos a dibujar un corazón. Como este, mira, ahí me quedó un poco feo, pero vamos a poner ahí nuestro nombre, vamos a poner, bueno, yo les dije que me daba burbujita, ¿verdad?
Budista. Jesús te ama. Así que quiero que tú también pongas en tu corazón, ahí en tu página, tu nombre y que Jesús te ama, porque es verdad, Él está en tu corazón y quiere que tú estés en el suyo también. Así que Dios te bendiga.